Bienvenidos nuevamente a las aventuras del Tordo. Hay señal de celular en todo el golfo, lo que nos permite utilizar la aplicación de navegación de los celulares tipo Plotter y hasta recibir llamadas. Viendo que había tanto viento, decidimos prender el motor una horita y media más o menos hasta acercarnos a Punta Parderas. Luego el viento volvió a levantarse y nos fuimos metiendo en esa pequeña bahía haciendo bordes. Ya eran las 10 de la noche, Parderas estaba lleno de gente con sus casillas, carpas, camionetas. Luces de campamentos por todas partes, pero también noche estrellada. Mi viejo nos hacía señas con las luces de la camioneta y le respondimos con las luces del barco. El viento estaba arrachado y de la costa, lo que nos permitió llegar con elegancia y velocidad hasta apoyar las quillas en la playa. Desde la costa nos saludaban, sacaban fotos y filmaban. Es que el Tordo es toda una belleza.
viene papá pato tachi. Ahí viene papá pato tachi. Ahí vienen los patitos tachi tachi. Vienen con la luz de abajo prendida también. Sí. Posando para la foto. Y capaz que lo encalla. Bajando bandera. ¡Qué orgullo, eh! ¡Eso! ¡Qué episodio del tordo, eh! ¡Mierda! Sí. Bien por los marineros. Nos esperaba el asado y los abrazos de los viejos y los nenes. Esa noche del sábado, después de cenar, con una noche estrellada hermosa, durmió en el barco varado Lucas y Maxi. Yo dormí en el colectivo de mi otro hermano junto a mi familia, mi señora y mis hijos. Dormir en el barco apoyado en las quillas casi como dormir en una casilla rodante, sin ruidos ni movimientos. Pero pardelas es pardelas, y siempre hay alguno que enciende un grupo electrógeno o anda con un cuatri a la madrugada. En líneas generales, dormimos bien. Hola. Uy, escondé la mamadera vos, escondé la mamadera. Lucy. ¿No te gusta la leche? Bueno. Es que boté con leche. Bueno. Hola, Santi. Hola, Papuno. ¿Qué estás haciendo? No te va a caer, Santi. ¿Agarraste el mate? Claro, mate buenos mates, pa, por supuesto. A las 5:30 de la mañana el barco empezó a flotar. Me levanté para ayudarlos a que el barco se fuera a fondear más profundo, y luego me volví a acostar a dormir. Alrededor de las 8 de la mañana se levantaron a tomar unos mates. Yo me acerqué, ya que había dormido en tierra, me acerqué con el kayak a compartir un rato con ellos. Luego volví a la costa. Bueno, anoche arribamos a alrededor de las 8:30 de la noche a Pardelas. 10 horas de navegación. Estamos bien, muy lindo. Nos esperaron con un asado. La pasamos muy bien navegando. El barco reaccionó muy bien. Recién nos despertamos, yo dormí en el barco. Los,
dormí en el colectivo, los chicos durmieron en el barco. Y ahí están ahora pescando y haciendo tiempo, tomando unos mates. Ahora vamos a desayunar en familia. Alrededor de las 11 de la mañana queríamos ir hasta Pirámides a compartir con el resto de los veleros que estaban fondeados ahí. Zarpamos nosotros tres, más mi señora Vanina, Santiago, Camila, Lucía, pero casi ni había viento. Prendimos el motor, pero rápidamente llegó la catástrofe. Fue la primera vez que falló el motor y dejó de funcionar. No hubo forma de hacerlo arrancar. No fue un problema en ese momento, pues volvimos lentamente navegando a pardelas. ¿Jugando de loco? ¿Quieren que abra la puertita allá adelante? ¿Cuál? ¿Ahí arriba? Sí. Bueno. A ver. ¿Para el olor? Y acá están mis locas. ¡Hola! ¡Hola, cachetes! ¿Cuántos cachetes hay ahí? Porque está acá mi hija Cami y yo soy la mamá. Ah, muy bien. La tenés que cuidar, ¿eh? Sí, acá tiene su linternita que la ama. Muy bien, bueno, chau, chau. ¿Qué te pasa, Max? Recibiendo mensajes. Muy bien. Ya derivate, así no vas. No. ¿Eh? Si te derivas. Deriva, por eso te digo, derivate, así nos da velocidad. Ya pasamos. Ya pasamos. Nuevamente en Pardelas, ya con familia completa y la visita de Maru Escobala, que es la madrina de mi hijo. Se largó a llover copiosamente. Cocinamos bajo el toldo de la Master y almorzamos en el colectivo de Ramiro. No, pa. El toldo bajo el agua, bajo la... Sí, pero esta no la voy a poder filmar. No, llega. Ahora el toldo ahí abajo subiendo. Bueno, igual Dani. Apuntale para allá un rato, así. Con la Imperial. Lucas Caramela, capitán de mar y guerra. Está bueno porque el traje de neopren se te va a resecar, pa. Sí, no, pues... Me parece que lo filmé. Me parece que lo filmé, Me parece que lo filmé. Pasamos todo el domingo en Punta Pardelas. La lluvia pasajera se terminó pronto y dio paso al sol y el calor durante todo el día. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo fue la travesía? Larga, lenta. No fue lenta. Como vida. Dimos muchas vueltas. No fue lenta, pero tardamos mucho en llegar. Vamos a esperar. ¿Qué más lo hiciste?
levante el viento y salimos. Previsto zarpar temprano al día siguiente, por lo cual Lucas y yo dormimos esa noche en el barco fondeados, esperando al amanecer para poder salir para Madryn. Alrededor de las 5 a.m. del lunes zarpamos para Puerto Madryn y sin motor. Al principio el viento sopló, aunque muy poco. Se fue cayendo hasta ser tan escaso que casi compensaba con la corriente que nos llevaba nuevamente a Pardelas. Nueve de la mañana. Un tercio del viaje. Paz total. Muy poco viento. Vamos a tardar mucho, de vuelta. La situación es la siguiente. Nada de viento, ni para levantar el spinnaker. Vamos a pegar la vuelta para Pardelas porque avanzamos escasas 10 millas en más de 5 horas. Pegamos la vuelta a Pardelas y que a Lucas lo pasen a buscar. Y mañana será otro día con otros vientos para volver a llevar el barco al club. Por ahora ese es el parte. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar ahora hasta Pardelas. Medio de la calma, Luquitas se va a remar un poco. Nosotros acá. Hay que filmar porque acá donde surgen los bloopers. No, no pasó nada. Calma total. Y a Madryn no vamos a llegar hoy. Así que vamos a volver con los nenes. Algo de viento entró y pudimos llegar a Pardelas y conseguimos que alguien nos alcance en out. Fue en ese momento que me quedé sin tripulación para volver. El plan A era volver con mi viejo, pero luego, gracias a poder comunicarme con Segundo Cerrato, dueño del Canopus, un Spray 26 que estaba fondeado en Pirámides, que pensaba volver navegando ese martes, hablo con él, entonces decido volver en conserva junto con el Canopus. Segundo, además, me consiguió otro tripulante que me acompañe. Arreglada la vuelta, parece para el día siguiente, desde Pirámides había que trasladar el tordo desde Pardelas hasta ahí. El problema fue que cayó la noche y el viento empezó a arreciar. Tenía que llevar el barco en solitario hasta Pirámides en una noche sin luna, con muchas lucecitas en la costa que confunden y dificultan la orientación. Al levantar velas y fondeo, me encontraba dentro del reparo de la bahía de Pardelas, por lo cual no noté que había aún más viento fuera del reparo. Y cuando giré la punta de Pardelas, me encontré que había bastante más viento del que esperaba. El barco empezó a navegar a mucha velocidad. No se veía nada y el barco corría a toda velocidad de través. Ayudado por la aplicación del celular, teniendo que timonear y trimar las velas
la cosa se empezó a complicar. Decido abrirme mar afuera y llamar a Segundo para ver si se veían las luces del Tordo desde Pirámide. Si lo veía, si me veían, significaba que ya había pasado las puntas y podía virar tranquilo y empezar a hacer bordes. Segundo me respondió que efectivamente podía verme y además me colocó una baliza en la popa de su barco para que pudiera verlo. Así que en la oscuridad, siguiendo una lucecita parpadeante, haciendo bordes me fui acercando al Spray 26 fondeado. Segundo se amarró con su chinchorro a la proa del Tordo y mientras bajaba las velas nos llevó a remolque hasta amarrarme en el Canopus. Nos fuimos todos a dormir, pero pronto el viento sopló más fuerte. Pasada la noche, a las 8 de la mañana, izamos velas y zarpamos hacia Madryn con un noroeste ciñendo. La navegación de vuelta fue con vientos irregulares, a veces de través, otras veces de frente. Por momentos tuvimos que ir a motor con el Tordo a remolque del Canopus, que tiene ese humilde 8 HP, pero gran aguantador. Amarramos el Canopus en su fondeo, todos se subieron al Tordo y con el motor de Canopus instalamos en el Tordo. Pudimos subirlo al tráiler y sacarlo del agua el martes 28 de febrero a las 20:15 horas. La aventura, la más intensa del verano, terminó ahí. Esta fue una aventura más del Tordo y vamos por muchas más. Quédate ahí y no te pierdas el próximo episodio del Tordo.